¿Qué tal, amigos peseros? Les saluda RayBlockGamer. Esta semana tenemos a la caja de colección Italian League Star más Pack Selection. Y tenemos al Mónaco como Club Selection y a los Player of the Week. Bueno, amigos, vamos a abrir estas bolitas, platitas. A ver qué tal nos va. Y así que vamos a ver esa bolita plata que nos toca. Porque lo dudo que sea una negra. Así que se va para... No conozco la verdad ese país. Bolita platita del Celtic. Cicliar. Es inglés. Vamos a ver sus pequeñas estadísticas que tiene. Se destaca en velocidad 84, fuerza explosiva 86. Una estabilidad de 4 y resistencia 4. Tiene centro con rosca, especialista en penaltes, esquivo, misil con el balón. Así que vamos a farmear con él. Vamos a abrir el que sigue. A ver a qué liga se va. Así que se viene Holanda. ¿Quién será? ¿Quién será? Bolita plata. Y este es del PSV Easy Mac. Defensa central. Francés, 27 años. Vamos a ver sus pequeñas estadísticas. Cabeza 77. Defensa no, 79. Recuperación de balón 77. Potencia de tiro 70. Contacto físico 81. Salto 77. Resistencia 73. Y tiene una estabilidad de 7. Es cabeceador. Marcar, hombre. Así que vente al club. Bueno, amigos, vamos con los Mónaco Club Selección. Y tenemos esta semana al Tigre Radamel Falcao de 89 media. Vamos a ver en qué se destaca el Tigre. Se destaca en ataque 92, control de balón 90. Finalización 94, efecto 81, cabeza 91, potencia de tiro 82, velocidad 77, contacto físico 80 y salto 89, tiene resistencia 75 y estabilidad 6. Cabeceador, finalización acrobática, taconazo, especialista en penaltis, malicia, capitanía, espíritu de lucha. Tenemos a Glitch. Defensa central de Polonia, cabeza 97, defensa 97, recuperación de balón 95, tiene contacto físico 94, salto 89, resistencia 84, una estabilidad de 7. Cabeceador, marcar hombre, interceptador, despeje acrobático, capitanía, espíritu de lucha. Tenemos a Sidibe. Sidibe, lateral derecho francés. Es ataque 81, pase bombeado 83. Efecto 82, defensa 85, recuperación de balón 81, velocidad 90, fuerza explosiva 86, contacto físico 84, salto 86. Tiene una resistencia de 92, estabilidad de 6, amago por detrás y giro, pase cruzado, saque largo de banda, malicia, etc. Tenemos a Ronnie López, el portugués, tiene unas buenas estadísticas, se destaca. En control de balón 90, dribbling 92, pase ras 85, pase bombeado 87, finalización 81, efecto 89 para un tiro libre, velocidad 90, fuerza explosiva 94, equilibrio firme 89, tiene resistencia 83 y estabilidad 6. Tiene muchas habilidades, vamos a ver las que interesan: tijerita, gambeta, Marsella. Rabona, pase bombeado bajo y malicia. Y en estilos de juego con mago del balón, llegador y centrador. Tenemos a este jovencito italiano de 17 años, mide 1,96 y tiene ataque 87, control de balón 83, finalización 87, cabeza 83, potencia de tiro 86, velocidad 84, fuerza explosiva 85, contacto físico 88, salto 80 y tiene interesantes habilidades. Este jugador sube
aproximadamente a 90 y pico de media. A mi amigo Winter le salió, dice que mola mucho. Tiene a Benaglio. A ver qué tiene este portero. Capacidad de portero 93, atajar 90, despejar 88, reflejos 92, alcance 92. Y tenemos a Golombi. Golombi tiene 87, control de balón, dribbling 90, tiene balón parado 80, efecto 82, potencia de tiro 82, velocidad 90, equilibrio fino 84, resistencia tiene 84, estabilidad 6 y tiene algunas habilidades: cañonero, remata primer toque, pasa primer toque, especialista en penaltis, malicia. Y tenemos a Gemerson. ¿Qué se destaca Gemerson, este central brasileño? Tiene cabeza 86, defensa 92, recuperación de balón 91. Tiene velocidad 85, contacto físico 89 y salto 87. Y amigos, a lo que venimos, vamos a abrir los del Mónaco. Vamos a abrir dos aperturas del Mónaco y nos vamos por los Player of the Week. Ya sabemos que es Francia. Vamos a ver quién se vendrá al equipo. Bolita negra y este es... La verdad que no conozco. Creo que ese es Ronnie López. El 7, la verdad. Ronnie López. Bueno, sí me interesaba, la verdad. Este jugadorazo de 23 años, extremo prolífico. El jugador portugués. Bienvenido al club. Y la carta estaba chévere. Sube hasta 51. Ese es un nivel máximo, 51. Y la media en realidad no sé cuándo sería. Tenemos que revisarla en la página. Vamos, otra aperturita. Y a ver qué tal. Vamos a cruzar los dedos por el tigre, tal vez. Interesaría mucho el tigre. Ojo que se viene. El tigre, hablamos del tigre y se vino para el equipo Radamel Falcao García, el colombiano, 22 años, altura 1,77, estilo de juego hombre de área. Así que se vino uno de los jugadores que nos interesaba. Bienvenido al club Tigre, y así que añadiremos a miembros, My Club. Ok. Y nos vamos a ver una apertura de los Players of the Week. Vamos a ir al perfil. Tiene una efectividad de 36.33 de bola negra. Y el resto en oro y plata. Esta semana tenemos a los destacados como Dries Mertens, Sterling, Belotti, João Mario, Mancini, Doan, Laborde, Tagliafico, Bernardoni, Cataldi y Amer. Tenemos a los interesantes que me gustaría, como es Mertens, Sterling, Belotti. Esos tres me gustarían, la verdad. Vamos a revisar las estadísticas de Dries. Ataque tiene 89, control de balón 93, dribbling 89, pase cerrado 85, finalización 93, balón parado. Tiene 84, efecto 90, tiene potencia de tiro 84, velocidad 88, fuerza explosiva 92, equilibrio firme 89, tiene una resistencia de 80, estabilidad 7. Tiene algunas habilidades demasiadas: doble toque, pisar el balón, cañonero, pase sin mirar, malicia, super esfuerzo, espíritu de lucha, tiene esquivo, misil con balón, llegador y mago del balón. Tenemos a Sterling. Este extremo derecho del Manchester City, ataque 90, dribbling 91, pase cerrado 83, finalización 85, velocidad 95, uff, fuerza explosiva 97, equilibrio firme 93, resistencia 84 y tiene tijerita, pisar el balón, sombrero, finalización acrobática, remate, primer toque, malicia, esquivo, misil con el balón. Vamos a ver a Belotti. ¿Qué se destaca? El gran Blotti. Ataque 88. Control de balón 80. Finalización 89. Cabeza tiene 89. Potencia de tiro 87. Velocidad 85. Fuerza explosiva 82.
Contacto físico 85 y tiene salto 91. Buen centro delantero. Resistencia 85. Estabilidad 5. Cabeceador. Malicia. Delantero atrasado. Espíritu de lucha. Así que amigos, vamos allá. Vamos a cruzar los dedos para que nos toque el gran Dries Mertens o Sterling, por favor. Que se vaya a Inglaterra. Por favor, por favor. Oh, y esta es bolita. Seguro bolita de oro. Joder. Bolita plata. Déjate de cosas. Sea con, ¿qué es eso? Ay, nos salió el peor, el peor, el peor, el peor. La verdad no vi. Ay, amigos. Vamos a revisar las estadísticas de este jugador. Velocidad 80, fuerza explosiva 82, equilibrio firme 83, etc. Bueno, amigos, vamos a dejar el video aquí. Espero le haya gustado. Si le gustó, darle like. Y si no están suscritos, suscríbanse, que es de mucho apoyo para el canal y me motiva a seguir subiendo videos. Bueno, amigos, nos vemos para la próxima. Cuídense, coméntenme qué jugadores le ha salido esta semana. No vamos a abrir la caja de colección porque la verdad está muy complicado que se salga una bola negra. Tiene solo 23 jugadores y nos vemos. Cuídense.